Hola a todos, yo soy Lukin. Para ver películas y series, a no ser que seas un friki tecnológico o que busques reviews de pantallas hasta dar con la mejor, a la hora de elegir una pantalla, es probable que elijas la más grande que esté al alcance de tu presupuesto. Y eso no siempre es la mejor decisión. Es por eso que hoy te voy a hacer la vida más fácil y te voy a enseñar en qué factores debes fijarte al comprar una pantalla. Y te voy a dar recomendaciones de modelos que dan más por lo que pagas. También recuerda que en la descripción dejaré algunos enlaces de compra por si te interesa alguna de ellas. Ahora bien, empecemos con el tamaño. Este es un factor muy importante, y es que para apreciar bien los detalles de una película y no perdernos nada de lo que nos quiere contar la historia, necesitamos por lo menos una pantalla de 42 pulgadas. Desde mi punto de vista, una pantalla más pequeña no se alcanza a ver bien desde un sofá, a menos que estés muy cerca. Además de que las pantallas con menor diagonal vienen peor equipadas, por lo tanto, la experiencia que te van a ofrecer no será óptima. Ahora sigamos con la tecnología del panel. Principalmente hay tres diferentes, las pantallas LED, OLED y QLED, donde la principal diferencia radica en la capacidad de reproducir los colores y el brillo. En el caso de los paneles OLED, superan por mucho las clásicas pantallas LED porque reproducen colores más fieles a la realidad, alcanzan brillos más altos y pueden apagar píxel por píxel de tu pantalla para alcanzar el color negro absoluto. Lamentablemente, estas se desgastan más rápido porque pueden llegar a marcarse imágenes fantasma por culpa del desgaste de los diodos orgánicos que usan. Otra variante de esta tecnología son los paneles QLED, que a diferencia de las OLED, cuentan con diodos inorgánicos que las hacen más duraderas. Y gracias a que tienen una iluminación LED trasera, pueden alcanzar brillos más altos, provocando que no puedan reproducir el color negro igual de bien que las OLED. Aquí decides tú qué es más importante, si la durabilidad y el brillo, frente a colores más precisos de las OLED. Y el panel más común es el de tecnología LED, y el hecho de que un panel OLED y QLED sean superiores, no quiere decir que una pantalla LED sea mala. Básicamente las podemos dividir en tres tipos, las Edge LED, Direct LED y las Full Array, que estas últimas pueden competir bastante bien con los paneles OLED a la hora de reproducir brillos más altos y mejores negros, porque tienen una iluminación LED trasera. Por lo tanto, las pantallas LED con Full Array serán mejor recomendadas, aunque los precios irán subiendo si eliges un mejor panel. Otro aspecto a analizar es la resolución y el HDR. Elegir una pantalla con una alta resolución se traduce en que podrás ver imágenes con mucho detalle. Incluso hay pantallas en las que puedes ver las arrugas de tu actor favorito. Pero tampoco deberías irte por una pantalla con resolución 8K. Primero, porque son muy caras, superando los $1,500. Y segundo, el contenido 8K es muy escaso actualmente. Y si hay muy poco contenido en 8K, de nada te va a servir tener una altísima resolución. Por lo tanto, una pantalla calidad-precio debería tener resolución 4K. Abajo de eso ya no sería recomendable para ver contenido, ya que las películas actualmente fueron filmadas para reproducirse en 4K y en pantallas que sean capaces de reproducir HDR, que en español se traduce como alto rango dinámico. Y aquí no voy a profundizar mucho. Básicamente hay tres tecnologías actuales que te ayudan con el rango dinámico, las cuales son el HDR10, HDR10 Plus y Dolby Vision. Aunque los tres tienen el mismo fin, que es mejorar la imagen controlando el brillo y el contraste, sí te puedo decir que Dolby Vision es capaz de usar 12 bits y hasta 10.000 nits de brillo. Pero con la tecnología actual, no hay una diferencia notable entre HDR10 Plus y Dolby Vision. Por lo tanto, para una mejor experiencia deberás elegir una pantalla con una de estas dos últimas tecnologías. Ahora hablemos del sistema operativo, el cual muchas personas dejan a un lado, pero gracias al sistema que tenga podremos tener acceso a más o menos aplicaciones y plataformas de streaming. Aquí definitivamente no deberías tomar en cuenta televisores con sistemas como Vida, Android no certificado y pantallas con sistemas antiguos. Actualmente los que recomiendo son Android TV, especialmente con la capa Google TV, y las pantallas con Roku TV, porque ambos sistemas tienen una buena variedad de aplicaciones. Ambos sistemas se actualizan de forma constante, donde Android TV destaca porque tiene juegos muy buenos y tiene aplicaciones más potentes. Y en el caso de Roku TV, son pantallas muy confiables que no se vuelven lentas con el tiempo,
y además su interfaz es muy fácil de usar. Algo más y que es muy obvio, debes tomar en cuenta el precio. No compres una pantalla demasiado cara solamente por la marca, ya que hay marcas que por su renombre tienen precios más altos. Compara precios, incluso te recomiendo ver la pantalla en físico para ver si te convence o no. Revisa la calidad del panel y si los materiales van acorde con el precio que vas a pagar. Y ahora vamos a pasar con dos recomendaciones de pantallas que no son de marcas tan famosas, pero sí te dan buenas características por lo que pagas. La primera en esta lista es la pantalla TCL modelo 50S546, la cual cuenta con un panel QLED de 50 pulgadas con resolución 4K a 60 Hz. Cuenta con tecnologías como Dolby Vision y Dolby Atmos, y tiene Google TV como sistema operativo. A esta pantalla puedes conectar gran variedad de accesorios como un gamepad, bocinas y teclados, porque también cuenta con Bluetooth. Y la puedes conseguir a un precio entre los 6.500 y 8.500 pesos mexicanos. La segunda es una pantalla Hisense modelo 46A6H, que tiene un panel LED de 43 pulgadas con resolución 4K a 60 Hz. Cuenta con tecnologías como Dolby Vision y sonido DTS:X. Además cuenta con Google TV como sistema operativo. Y esta pantalla también admite varios accesorios gracias a que cuenta con Bluetooth y tiene un precio entre los 5.500 y 6.900 pesos mexicanos. Y esto sería todo para el video de hoy. No olvides suscribirte para ver más videos de tecnología y TV streaming. Solo recuerda algo importante. Yo soy Lukin, hasta la próxima. Y ahora ve a ver el siguiente video que te dejo por aquí.